Con la venia de mi querido hermano, Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo metropolitano de Quito, quien nos preside esta hermosa Eucaristía, ¿cómo no alabar al Señor en esta mañana con este escenario tan hermoso que eleva nuestra mirada y que nos hace sentir lo que es la gracia del Señor? Esa gracia que nos lleva a difundirla por todo el mundo y que hoy aquí, desde estas montañas andinas, quiere iluminar al mundo entero, uniéndonos a nuestro querido Papa Francisco, quien en el otro extremo de nuestro planeta está también llevando su mensaje de fraternidad para sanar heridas y para que seamos capaces de arrancar de nuestro corazón todo lo que son los odios, las violencias, las guerras, lo que nos lleva a buscar lo que nos divide y lo que nos separa. Pero hoy además, en esta Eucaristía, tenemos el mayor regalo con todos estos niños que han recibido la primera comunión. Son ellos una luz de esperanza y son ellos que si nosotros los adultos en algún momento dudamos de dar testimonio de nuestra fe, pues son ellos los que hoy con su canto, con su candor, con su ternura, nos están diciendo que sí vale la pena seguir al Señor y que es la Eucaristía la que nos da pues a todos nosotros su fuerza. ¿Qué mejor escenario para dar inicio a este 53º Congreso Eucarístico Internacional? Y en nombre y por disposición del Papa Francisco, declaro abierto este Congreso para que ilumine al mundo entero, haga crecer en nosotros la fraternidad y hacer superar todas las heridas, que así sea. Querido Baltasar, la Iglesia de Quito te acoge con mucha alegría y quiere que lleves un recuerdo de esta iglesia, que es nuestra Virgen de Quito, la Virgen del Panecillo, la Virgen Alada, la buena madre que nos mira a todos, porque para una madre no da la espalda nunca a sus hijos. Una madre que mira a Quito y que ama a Quito y hoy te ama a ti.